arqueólogos mexicanos siguen descubriendo cientos de artefactos mayas, incluidas vasijas de cerámica y lugares de enterramiento a lo largo de la ruta del proyecto de construcción del Tren Maya en el sureste de México. Los hallazgos se realizaron en los tramos 4, 5, 6 y 7. Si bien estos descubrimientos son emocionantes, la construcción del Tren Maya ha sido el proyecto más esperado por los pobladores y el pueblo de México. Por orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Diego Prieto, siguen trabajando arduamente en el sureste de México, en la recuperación de todos los vestigios arqueológicos y sitios sagrados de los mayas. El director general del INAH informó sobre el hallazgo más reciente que se ha descubierto en esta ruta del Tren Maya. Se trata de un monolito conocido como Deidad de la Muerte, objeto hallado en el tramo 7, pieza que ha causado asombro y admiración a los arqueólogos que trabajan en la ruta. De igual forma, varios sitios arqueológicos que antes estaban abandonados, hoy se trabajan en ellos para abrirlas al público, tal como es la zona arqueológica de Muyil. La zona arqueológica de Muyil se localiza en la ribera del lago del mismo nombre, cerca de la laguna de Chunyaxché, a 20 kilómetros al sur de Tulum y en el extremo norte de la reserva ecológica de Siancaán, en el estado de Quintana Roo, de cara al Caribe mexicano. Se trata de un asentamiento que, por su ubicación geográfica, mantuvo una larga continuidad ocupacional de más de 1800 años. Las primeras evidencias materiales del sitio corresponden al periodo que va del siglo III antes de nuestra era a los primeros años de nuestra era, cuando mantuvo vínculos con asentamientos del norte de Belice y sur de Quintana Roo. Más tarde, entre los siglos III y VI de nuestra era, Muyil se constituyó como una ciudad importante en la que se construyeron edificios de estilo petén propios de la época, como el castillo, el más alto y visible de la ciudad, así como los tres basamentos del grupo de la entrada. Dada su ubicación estratégica, en el periodo conocido como posclásico temprano, entre los siglos XI y XII de nuestra era, mantuvo contacto primero con Chichén Itzá y más adelante con Mayapán. Y fue entre los siglos XIII y XV de nuestra era cuando se construyó la mayor parte de los edificios conocidos y la ciudad cobró la mayor importancia al insertarse en las redes comerciales costeras de la península que conectaban con Cozumel, la costa y las islas del Caribe y el Golfo de México. Seguramente, Muyil basó su economía en la explotación de la riqueza marina, considerando su ocupación estratégica en la ribera de lagos interconectados al Mar Caribe. A su vez, explotando la caza al interior de la selva, herederos de una tradición marítima de generaciones, los pueblos mayas del Caribe mesoamericano debieron desarrollar una extensa red comercial que produjo un considerable desarrollo económico en la región. Las investigaciones de las últimas décadas confirman que los navegantes mayas lograron desarrollar una eficiente tecnología marítima, consistente en canoas o cayucos impulsados a remo, puertos y rutas costeras hacia el Golfo de México, Belice, Honduras e incluso las Antillas Mayores, que los llevaron a ser considerados los fenicios del Nuevo Mundo. Fue en este contexto que Muyil cobró auge.
Ya contaba el cronista Diego de Landa, el oficio a que más inclinados estaban es el de mercaderes, llevando sal y ropa y esclavos a tierras de Ulúa y Tabasco, trocándolo todo por cacao y cuentas de piedra, que eran su moneda. Y en los mercados trataban todas cuantas cosas había en esta tierra. Con el crecimiento demográfico, Mullil se extendió y se construyeron conjuntos habitacionales e impresionantes edificios dedicados a usos civiles, pero también religiosos, que abarcaron diversos estilos, como el característico del petén guatemalteco, con múltiples aristas y una considerable verticalidad en sus estructuras. Y más tarde, prevaleció el inconfundible estilo Costa Oriental. Entre las estructuras más representativas de Mullil se encuentran el Templo 8, de estilo Costa Oriental, en que se conservan restos de pintura mural. El Castillo, con tres cuerpos y un templo, edificio en el que fue localizada una ofrenda que incluía cuentas, pendientes, orejeras, besotes y anillos elaborados en jadeíta y concha. Y el grupo de la entrada, comprendido por una plaza rodeada con edificios piramidales de uso ceremonial, zona en que las investigaciones recientes han permitido descubrir diversas ofrendas que nos hablan del carácter ritual de la ciudad. En las inmediaciones del tramo 5 Sur del Proyecto Integral de Desarrollo Tren Maya, Seva Ambalam, Mullil ha sido considerada en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa Tren Maya, que incluye acciones de investigación, conservación arqueológica y optimización de los servicios al público visitante, como el cambio de señalética, la ampliación del estacionamiento, la construcción de una nueva unidad de ingreso y atención a los visitantes, con servicios sanitarios renovados y la habilitación de una sala introductoria para una experiencia de visita mucho más plena y comprensiva. De esta manera, contribuimos a esclarecer el origen, el devenir, la permanencia y la vitalidad de la gran civilización maya, cuyas culturas y pueblos constituyen hoy un componente innegable, entrañable e insustituible del carácter pluricultural de México, que emerge con fuerza en esta gran transformación nacional que nos corresponde ahora protagonizar. Yumbodik de Tremaya o Kahir Muyeletung Akusta. Tanin Kankon Yakachabating Historia un Bordeo Baiting Sigbat con tu Laka Mexico y de tu Laka Mundo. Tim preparar que en Bauti Patco Nesoy Nakenes de Tremaya. En cuanto a bienes muebles, tenemos 501 bienes relativamente íntegros que se han recuperado: vasijas, figurillas, metates y otros elementos de trabajo como herramientas de lítica. Ya al final les voy a presentar un ejemplo de estos bienes muebles que día con día vamos recuperando, vamos encontrando gracias a la excavación arqueológica. 163,000 fragmentos de cerámica que están siendo analizados por los profesionistas, 68 entierros y 1,026 rasgos naturales asociados al paisaje, asociados a la presencia de grupos humanos. Este es el resultado del trabajo que particularmente en el tramo 7 implicó una gran campaña ordenada por el presidente entre los meses de marzo, abril, principios de mayo, que nos permitió acercarnos a este material tan valioso gracias al esfuerzo de más de 350 profesionistas, fundamentalmente arqueólogos procedentes de 11 instituciones, que gracias a la instrucción que nos ha dado el presidente seguirán trabajando y paulatinamente se irán a atender los sitios y zonas arqueológicas incorporadas en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Finalmente, y como un ejemplo les decía, de los bienes que van apareciendo día con día en los trabajos de excavación arqueológica,
El viernes pasado, en el frente 3 del tramo 7, recuperamos esta escultura en piedra que representa, según nos dicen los especialistas, una deidad de la muerte. Es una figura impresionante, precisamente porque apela a estos rasgos mortuorios que la figura evidencia, y esa figura estaba acompañada de algunos elementos a manera de ofrenda, como este tiesto, este fragmento de vasija polícroma que nos permite entender en el contexto la figura que pudimos descubrir. Muchas gracias.